Querida, ya deja de hacer eso. Yo puedo acabar con el trapeador. Zeynep, cariño, no tiene caso que sigas con las toallas. Tengo que secarlo bien, que no quede una gota. ¿Por qué te preocupas? Solo son cosas materiales. Simplemente sucedió, no importa. ¡Dije que ya basta! ¿Qué pasó? ¿Qué han hecho? No mucho, linda. No pudimos detener la fuga del baño. Así que decidimos venir a limpiar al menos el comedor. Zeynep, querida, ya llegamos. Zeynep, mira, ya levántate. Anda, ven. ¿Hace cuánto que está así? Desde que te llamé por teléfono, no quiere dejar de secar el piso. ¿Y ya descubrieron de dónde se sale el agua? Es de uno de los tubos de abajo del lavabo. Aunque con Zeynep en ese estado, no tuve tiempo de revisar. Está bien, voy a ir a revisarlo. Tal vez sea algo que yo misma pueda reparar. ¡Mamá! Cariño, mejor tú espera aquí abajo. Sí, pero yo también quiero ayudar en algo, mamá. Entonces, busca una toalla en la cocina y ayuda a secar el piso, ¿está bien? Está bien. Anda. Ay, por Alá. Aquí está el problema. Ay, no entiendo por qué nos pasa esto. Solo espero que Alá nos dé fuerza.
Oye, Zeynep. Por favor, ya no llores. Mira, todo va a arreglarse. Ya verás que mi mamá va a reparar la fuga. Oye, ya no va a caer más agua. Ya no estés triste, ¿sí? Zeynep, te lo pido. Ya cálmate. Me da tristeza verte así. Familia. Ojalá nunca lo hubiera visto. No vayas a estar aquí, Basil. Te lo ruego. Espero que un día te arrepientas. No sé cómo pudiste hacerme algo así, Basil. Espero que la te maldiga. Pero si estaba al lado de esa mujer charlando tan tranquilo. Alá, quién sabe desde hace cuánto que me engaña. Y además, lo hace sin ninguna vergüenza. Pero todo es mi culpa. ¿Por qué no me di cuenta? Y dice que me amará por siempre hasta el último día de su vida. Pero qué ingenua soy. Me engaño con sus palabras y sus detalles. Pero, mientras yo le decía que quería envejecer con él, él estaba pensando en esa mujer, estoy segura. ¿Cómo me pudo engañar de ese modo? Y yo que me sentía tan contenta. Pero qué mujer más loca. ¿Cuántas veces debo rechazarla? ¿No? Sale con cualquier pretexto y sigue insistiendo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, por Alá! ¿Pero de dónde fue a sacar que nos divertimos juntos? ¡Ay, no puede ser! Sí que está demente. En serio, no lo puedo creer. Uno trata de ser amable. Lo interpretan de otro modo. Y me meto en problemas. No cabe duda que es mi culpa. ¿Por qué no noté que estaba loca? Oh, tenía que pasar. Una persona así no puede causarle a uno más que conflictos y molestias en la vida. Y bien, amigo Basil, ¿qué dices? Si tú alientas a las personas como ella, solo puedes esperar esto. ¿Qué más esperabas? ¡Ay, por Alá! Aunque dijo que su esposo estaba lejos. Pero entonces, ¿quién fue a amenazarme? ¿Quién me mandó golpear? ¡Ay, por Alá! Aún sigue el misterio. Al fin quedó. Ay, por un momento creí que no se podría. Zeynep, querida, ya deja de secar, amor. Zeynep,
Zeynep, escúchame. Ya reparé la fuga en el baño, cariño. Y ya no va a salir más agua. Anda. Zeynep. Zeynep, ya todo terminó. Zeynep, escucha. ¡Nada terminó! ¿Acaso no te das cuenta? ¡Solo empieza! Todo lo que hemos experimentado hasta ahora. La muerte de su hijo. Que Selim esté en la cárcel. ¡Todas son solamente señales! ¿No ves cómo estamos? ¿Creen que las cosas estarán mejor ahora? Las cosas irán de mal en peor. ¿Saben que sin ellos somos vulnerables? ¡No tenemos a nadie que nos ayude en la vida! ¡A nadie! ¡Estamos solas! ¡Yo ya no sé ni dónde vamos a terminar! ¡Zeynep! ¡Zeynep! Zeynep, ya mi vida, eso no va a suceder. Zeynep. Zeynep. Linda. ¿Ya olvidaste todo lo que pasaste? ¿Y lo que superaste? Todo lo que vivimos juntas y hemos salido adelante. No nos vamos a dar por vencidas. ¿No nos tenemos una a la otra? Por supuesto que tendremos retos, pero los tenemos que enfrentar. Pase lo que pase, nosotras juntas. Escúchame bien, Zeynep. No nos daremos por vencidas. Somos una familia. Y es natural que nos enfrentemos a muchos problemas. Algunos casi imposibles. Mira, vamos a permanecer unidas, ¿está bien? Siempre unidas. Y cuando Selim regrese con nosotras, va a encontrar a una familia fuerte y unida esperando. Escúchame, prométeme algo, ¿está bien? Vas a ser fuerte. Vas a resistir, ¿de acuerdo? No te rendirás. Enfrentarás lo que sea. ¿Lo prometes? Lo prometo. Cariño, te pido que acompañes a Zeynep mientras yo voy a ver a tu abuela, mi vida. ¿Está bien? Está bien, mamá. Tú ve con la abuela. Yo me quedo aquí. Gracias, princesa. Qué buena eres, mi amor. Señora, ya terminó de limpiar, pero ¿por qué no me esperó? Tú ya hiciste suficiente. Si no hubieras llegado, ¿quién sabe qué habría pasado con Zeynep? Aún sigue triste, pero actuando juntas vamos a salir adelante. Siempre que estés con nosotros, con la ayuda de Alá saldremos adelante. Ya no está cayendo agua, ¿verdad? No, ya no. Se detuvo. Lo logré reparar por el momento, sin embargo, tendremos que llamar a un plomero para que haga la reparación. Así es. Ahora que estamos tan escasas de recursos. Sí, señora Bahriye. ¿Dónde estás? ¿Perdón? Tu esfuerzo es necesario, Melek. ¿Podrías venir a trabajar ahora mismo? ¿Ahora? Pero... Tenemos que entregar un pedido urgentemente. Escúchame, o vienes a trabajar ahora, o mejor ya ni te presentes mañana. Bien, Bahriye, está bien, ya voy. ¿Qué sucede, cariño? Me llamaron del taller. Hay un trabajo urgente, quieren que vaya. ¿Y piensas ir? Debo hacerlo. Pero ya trabajaste todo el día, ¿cómo vas a poder seguir trabajando?
No es algo tan difícil. Bueno, me voy a cambiar porque debo irme de inmediato. Está bien, hija, está bien. Has estado muy triste, Zeynep. Al verte llorar así, hermana, todas nos hemos sentido muy tristes. Pero en realidad ni siquiera debería llorar. Porque mi mamá lo reparó enseguida. Con ella nada malo nos pasará, Zeynep. Mi mamá resuelve todos los problemas. No te debes preocupar. Les pides fuerza a los demás. ¿Y tú qué, Melek? ¿Quieres sentarte a llorar, no es verdad? ¿Qué ganas con compadecerte de ti misma, eh? ¿Hasta cuándo vas a seguir de ese modo? No. Tranquila. Te necesitan. Tienes que ser muy fuerte. Es tu hija y tu familia. Vas a tener que superar esto, Melek. Nada nos va a destruir jamás. Seré una nueva persona. Debes ser muy diferente, Melek. Nada de autocompasión. Basta de lágrimas. La antigua Melek murió. Es todo. Ciega, no comprendo. Entonces todas sus palabras dulces eran un engaño, nada más. Tulay, te amo. Hiciste que me enamorara, eres un tonto. Destruiste nuestro amor, Beisel. No va a quedar ni un recuerdo de mí en esta casa. Mira esa falsa sonrisa. Maldito. ¿Era esto lo que querías, Beisel? Yo voy a desaparecer. Puedes reunirte con esa mujer cuando quieras. ¿Cuánto le debo, señor? Son 79.50. Le estoy haciendo esperar. Por favor, disculpe un momento. Señor, discúlpeme. Creí que tenía más dinero. No pensé que fuera tanto. Lo siento, señor. Por Alá, acabaré arruinado si le hago descuentos a todos. Ya de por sí ganamos muy poco.
¿Y cómo voy a mantener a mi familia? Perdóneme, lo lamento mucho. No creí que fuera tanto. Si no tiene suficiente dinero, ¿para qué se sube a un taxi? ¡Ay, alá! Está bien. Espere un momento. Iré a conseguir lo que falta, ¿de acuerdo? ¿Por qué me pide que le espere? ¿Cómo sé que va a regresar? Oiga, ¿qué trata de insinuar? Uno no puede confiar en las personas. Nunca se sabe qué es lo que harán. ¿Cómo dice eso? ¿Acaso cree que no me di cuenta cómo me llevó a dar una vuelta enorme por todo Estambul? No le dije nada, pero no crea que me engaña. Ay, qué mujer tan mentirosa. Escuche, aquí es donde trabajo. No lo estoy engañando, ¿por qué le iba a decir mentiras? Iré a conseguir lo que falta, ¿sí? No lo puedo creer. ¿Qué pasa, Melek? ¿Hay algún problema? No es importante, Yusuf. La señora no tuvo para pagarme y todavía se enfada. Yo fui la que empezó con esto, señor. A ver, Melek, permíteme. ¿Cuánto es? Faltan 9. Por favor, no te molestes. Voy al taller por el dinero, Yusuf. Mejor dámelo. Ya no quiero perder más tiempo aquí. Ay, qué poco tolerante. Gracias. Yo... Bienvenida, Melek. Te lo agradezco. Parece que es cierto que las estrellas siempre llegan al final. Oye, Isel, ¿teníamos que volver? ¿Eso es cierto? No habían dicho nada. En cuanto te fuiste, llegó la orden. Se les ocurrió al final. ¿Zeynep? Está dormida. Al fin se quedó dormida. Yo la estuve consolando para que se sintiera más tranquila. Qué bien, preciosa. Anda, ven conmigo para que la dejemos descansar a gusto. Está bien, abuela. Vamos, cariño. Mucho con Zeynep. Le dije que no se preocupe, que mi mamá lo puede resolver sin problemas. Bien hecho, mi niña hermosa. Anda, ahora ven a ayudarme. Iremos a la cocina para que empecemos a preparar la cena. Pero abuela, yo también puedo ayudarte a cocinar, ¿está bien? Me parece perfecto, ya veremos. ¿Pero qué debo hacer? Ay, ¿qué debes hacer? Ah, puedes bajar ahora a la bodega. Busca entre los botes que tienen semillas y me traes las lentejas. Así te podré preparar una deliciosa sopa. Está bien, sí, abuela. Baja con mucho cuidado, no te vayas a caer. Está bien. No tardaré nada. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Está lleno de agua todo. ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Podrás venir a la bodega? ¡Y ven rápido! ¿Elif? ¿Cariño? ¿Qué sucede? ¿Pasó algo malo? ¿De dónde salió esta agua? ¡Ay, Alá! Se me llenan los ojos de lágrimas. La señora Melek nos hace el honor y ya está aquí, trabajando. Te estás acostumbrando a hacer lo que quieres, pero hay alguien al frente a quien debes respetar. Este es un trabajo, Melek. Compórtate. Señora, no le estoy faltando al respeto. Además, la orden llegó después de que me había ido. ¿Cómo iba a saberlo? Dígame. Quien quiere trabajar, se entera de algún modo. Mire, basta. Usted me pidió que viniera. Ya estoy aquí, señora. Vine enseguida. Entonces, ¿cuál es el problema? No me levantes la voz, Melek. Mire,
Todas trabajamos para sobrevivir, ¿de acuerdo? Nosotras tampoco somos sus esclavas. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mira de esa forma? ¿Qué, acaso va a despedirme porque hablo con la verdad? ¡Pues entonces despídame! Cálmate, basta. Está bien. Siéntate y ponte a trabajar. Tolerante. Gracias. Yo... Señoras, acérquense. No se pierdan. Los mejores artículos, acérquense. Tenemos solo lo mejor para su hogar. No pierden nada con verlo. Las espero cuando gusten. Señoras, vengan a ver. Les va a gustar. Señoras, o también señoritas, tenemos todo para su hogar. Vengan a ver. ¿Qué artículos? Vengan, vengan, les va a encantar. Ay, vaya papá, finalmente llegas. Ya, deja de hablar por el micrófono, idiota. Lo siento, papá. Estoy desesperado. Me hiciste esperar mucho tiempo. Ya estoy aquí. ¿Qué te pasa? Oye, papá, me dejaste el auto y dijiste que no ibas a tardar. Y aquí me tienes, en un lugar donde casi no hay gente, ¿eh? Y nada. Y aparte te tardas horas. Hijo, ya mejor ni me digas. Tu pobre padre parece que está en la mira de no sé quién y puede ser por esa loca mujer. ¿Qué? Me asustas, papá. ¿Viste a Moaya? ¿En serio? Bueno, tenía que aclararlo en persona. ¿Qué? Oye, papá, ¿pero qué hiciste? Dime. No me molestes, solo eso se me ocurrió. Oye, papá, pero tienes que pensar antes de actuar. ¿Qué te pasa? ¿Que no me escuchaste? ¿Entiende, hijo? No fui ahí por placer. Tenía que hacerlo, ¿entiende? Mandaba mensajes todo el tiempo. Solo ayer debió mandar 40 mensajes. Y no sé cuántos más esta mañana. ¿Y? Le pedí que me dejara en paz. ¿Y acaso sirvió de algo? No sé. Le pedí que me dejara. Y dijo que no quería. Hijo, esa mujer debe estar loca. Es como arena movediza. Cada vez te hundes más. ¿Y qué esperabas? ¿Acaso no te habías dado cuenta de que está loca? Nunca había conocido a alguien como ella. Nunca en la vida. Te lo juro, Murat. Oye, papá, ¿crees que fue normal que te invitara a verla? Está enferma. ¿Sabes qué hizo? Se la pasaba coqueteándome mientras la rechazaba. Me decía dulcemente, ¿por qué me hablas de ese modo? Diciendo que ella siente una gran admiración por mí. Oye, papá, ni hablar. Esto no tiene remedio. Queda claro que Beisel Simsek tiene un gran atractivo y que las mujeres caen rendidas a tus pies. Eres como un artista famoso. Ya deja de burlarte, si no quieres que te golpee, idiota. Está bien, papá, ya basta. Ah, por cierto, dime una cosa. ¿Descubriste algo acerca de los del otro día, de los que te golpearon y demás? ¿Tuvo eso alguna relación con ella? ¿Sí te vinieron a amenazar por la señora Moaya, como pensamos? No sé. Ella dijo que su esposo estaba lejos. Pero yo me pregunto, debo confiar en esta loca. Así que ya no sé si fue por ella o por otra razón. Ya no sé nada. Pues sí que nos encontramos en problemas. En problemas graves, muy graves. Puedes despedirte de tus sueños, Tulay. Los sueños falsos se acabaron.
Vaya, vaya. La casa tiene fugas por todos lados y no lo sabíamos. ¿Crees que sea por el tubo del baño, abuela? Así es, pequeña. El agua llegó hasta aquí. Uy, me duele la espalda. Ya no puedo más. Lo último que nos faltaba. ¿Cuándo voy a terminar? Uf. Tú descansa un poco, abuela. Déjame hacerlo. No, es demasiado. Yo puedo hacerlo. No te preocupes, pronto acabaré. Estás muy cansada, abuela. No puedes hacerlo todo sola. Pronto acabaré, linda. Muy pronto, no te preocupes. ¡Buenas tardes! Oye, papá, otra vez vendí más cafeteras que otra cosa. ¿Por qué será? En ese vecindario se la pasan tomando café. Pues sí, tal vez les gusta adivinar el futuro. Uf, estoy muriendo de hambre. Mira, hasta mi estómago está haciendo ruidos. Papá, ¿Tulay no nos habrá escuchado llegar? Estará en la habitación. Voy a llamarla. ¡Tulay! ¡Tulay! No aguanto el dolor de pies, me cansé. ¿Y qué esperabas estando de pie todo el día? ¿Que no dolieran? Murat. Murat. Tulay no está. Tulay se marchó, hijo. Ya, ¿qué te pasa, papá? Debe haber ido al mercado a comprar algo. No debe tardar en llegar. No me entiendes. No vendrá. Empacó todas sus cosas y se fue. ¿Qué? ¿Se llevó sus cosas? Anda, léelo, Murat. La encontré junto al espejo. Creo que ya ha sido suficiente, Bisel. Ahora sí te vas a quedar tú solo, Tulay. ¿Qué voy a hacer? Hijo, ¿qué voy a hacer? Estoy desesperado. Dime qué voy a hacer. Dime qué voy a hacer. Se fue Tulay. Tulay me dejó. Papá. Llama a Tulay. Sí, ahora la llamo. ¿Qué sucede, Tulay? ¿Qué le pasa? Anda, contéstame. Tulay, contesta, por favor. ¿No contesta o qué está pasando? Aún no. Está llamando. Vuelve a marcar, papá. Insiste, anda, anda. Sí. Sí, está bien. Te pido que contestes, Tulay. Por favor, contesta la llamada. No me hagas esto, por favor, mi amor, que me muero sin ti. Ay, no. Parece que todo se echó a perder. Ay, toda la comida se va a desperdiciar. La compramos con tanto esfuerzo. ¿La vas a tirar a la basura? Por supuesto, hija. Ya no tiene remedio. Nos haría daño si la comemos. Vaya, vaya. Yo que no me atrevo a desperdiciar ni un bocado. Pero mira nada más todo esto que se desperdicia. ¿Entonces ya no se puede comer eso? Ya no, mi amor, no se puede. Ya todo debe estar rancio. Fíjate lo mal que huelen estos. Oh, ¡qué horror! ¡Qué desgracia! Mira, tenemos que olvidarnos de todo esto porque ya no sirve. ¡Cuánto lamento ese desperdicio! Oh.
Pero abuela, mira, tal vez estos sí sirven aún. Podemos probarlos. Mi amor, acércate a mi vida. Qué linda eres. Todo se irá a la basura. Y no sé qué otras cosas. Oh, oh. Ay, se me fue el tiempo volando. Ay, aún no he preparado la cena. Más vale que empiece. Bienvenida, Melek. ¿Cómo está, señora? ¿Pero qué pasa? ¿Qué hace? ¿Se va a lastimar? Estoy muerta, Melek. Ya no puedo más. ¿Pero qué fue lo que sucedió, señora? Ay, no imaginas lo que pasó. Después de que te fuiste, mandé a Elif a la bodega para que me trajera algo para la cena. Un bote con lentejas para poder preparar una sopa. Pero cuando fui ahí, la bodega era como un lago. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿Se volvió a romper la tubería? No, cariño. Se arregló. Ya no ha salido más agua. No puede ser. Se debe haber estado filtrando desde hace mucho tiempo. Y nosotras aún no lo habíamos notado. Sí. El agua se filtró a la bodega, pero no nos dimos cuenta hasta ahora. Y obviamente todo se echó a perder. Todas las semillas y la harina se arruinaron. Ay, no. ¿Se arruinó toda la comida? Así es. Las habichuelas, los guisantes, el arroz, todo lo que estaba en el piso se arruinó. Solo se salvó lo que estaba en los estantes. Pero es un gran desperdicio. Pues qué desgracia. Pero es indispensable que llamemos a un plomero para que revise las tuberías. No, cariño, no es necesario. Por ahora ya no está cayendo agua. Lo reparaste muy bien. Que eso ya no te angustie. Está bien, dígame si hay algo en lo que pueda ayudarles. No, cariño, no. Tú ve y descansa un poco. Hasta ahora no he podido preparar la cena. Pero la que debe descansar es usted. Yo me haré cargo. Voy a preparar menemen en un momento. ¿Pero cómo, cariño? También has estado trabajando todo el día y el menemen no será suficiente. Será suficiente, se lo aseguro. Hoy podemos cenar algo sencillo. Además, a las niñas les encanta el menemen. Como quieras. Señora, Elif, ¿dónde está? Ya hizo su tarea, ¿cierto? No la ha hecho. Mi pequeña se ha pasado todo el día ayudándome sin quejarse una sola vez. Y debe estar muy cansada porque trabajó mucho. Ahora subió a ver cómo sigue Zeynep. Está bien, señora. Vaya a descansar. Yo me hago cargo. No sé si me lastimé. Me duele el brazo. Señora, mire, cuando termine la cena le aplicaré un ungüento, ¿le parece? Gracias, Melek. Uy, queda poco aceite. No importa, es suficiente por ahora. Cariño, traje 2 frascos de puré de tomate que sirven, no los tocó el agua. Están en la puerta inferior. Ahí. Perfecto. Señora, ¿ya tiene mucha hambre? La comida estará lista en unos minutos. La verdad, no tengo hambre. Hasta ahora siempre habíamos vivido juntos. Nuestras cazuelas estaban hirviendo. Teníamos de todo, en abundancia. La mesa se servía siempre a la misma hora. Y nos sentábamos a cenar al mismo tiempo. Y miren lo que hemos caído. No tenemos suficiente aceite para el menemen. Señora, todo esto va a pasar. Mire, con la ayuda de Alá todo se arreglará. Espero que así sea. Que el Señor nos permita salir de esto y yo pueda preparar una cena adecuada para mi familia. Señora, sabe que usted nunca ha dejado a alguien sin casa y comida. Hoy vamos a cenar menemen.
pero existen otros que ni eso tienen. Mejor vaya a descansar a la sala mientras yo preparo la cena. No, cariño. Voy a llevar eso al cuarto de baño. Ya no se necesitan aquí. Señora. Estoy bien, cariño. Por favor, Dulay, contéstame. Me tienes que contestar. No me puedes hacer esto. ¡Conteste el teléfono, anda! Ay, no. Es inútil. No contesta. Dulay me abandonó. Pero, papá, ¿por qué haría esto? Esta mañana no había ningún problema. Murat, ¿cómo me haces esas preguntas? ¿Qué no ves que estoy desesperado? No puedo pensar. Solo recuerdo lo bien que estuvimos anoche. Todo fue cordialidad. Como unos jóvenes enamorados, charlando, riendo, disfrutando de una cena deliciosa. No te puedes imaginar qué alegría. Y ahora, de pronto me dice que se va sin mayor explicación. Créeme que no puedo entender de qué se trata. Mira, papá. Dice que eres libre de vivir como quieras. ¿Qué significa eso? Piensa que ella tiene la idea. Lo que dice aquí es específico. Cree que estás interesado en seguir una vida sin ella. Quizás se enteró de esa señora. Pero ¿cómo se le puede ocurrir que quiera vivir sin ella? Me clava una daga en el corazón. Papá. Oye, ¿puede ser que Tulay viera tu teléfono? ¿No me dijiste que Moaya te estuvo enviando muchos mensajes? No lo creo. Tulay no haría eso. Ella es muy respetuosa con esas cosas. Revisaré el teléfono. ¿Dónde está esta mujer? Me voy a volver loco, Murat. Tiene que regresar. ¿Dónde está? A esta hora de la noche. Qué desgracia. ¿Y es seguro que ya no sirven? No, Feride. Toda la comida está arruinada. ¿Y tú cómo te sientes? Dime, amiga. Ya estoy mejor, gracias. Ojalá me hubieran llamado para venir enseguida y poder ayudarlas más. También yo hubiera querido venir a ayudarlas. Gracias, son muy lindas. Pero Elif me estuvo ayudando todo el día. Esa pequeña no dejó sola a su abuela ni un instante. ¿Verdad, mi niña? Y bien, ya está listo. ¿Quién quiere menemen? ¡Yo quiero! Ay, no. ¿Quién será? ¿Quién viene a esta hora? Iré a ver quién es. Ah, bienvenida, Tulay. ¡Qué bien! Hola, Tulay. ¿Qué te trae por aquí? Es solo que me sentí aburrida en casa y quise venir a verlas. Aunque ya veo que están a punto de cenar, disculpen la molestia. Tú nunca molestas, Tulay, sabes que eres como una de nosotras. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Hay algún problema? Tulay, compartir los problemas los hace más ligeros. No, mi problema ya no tiene remedio. ¿Quién te lo causó? Misel. Cuánto lo lamento, Tulay. Ven aquí, siéntate y vamos a conversar.